Hola, buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de Cayó Contigo del Planetario a tu Casa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Julio Mouret, quien nos va a hablar acerca de un tema muy importante, no solamente en el país, sino a nivel mundial, que es acerca de los pueblos originarios de México e interculturalidad, hablando de sus retos y perspectivas. Entonces, antes de cederle la palabra a Julio, les quiero hablar acerca de su semblanza curricular para que también ustedes lo conozcan un poquito más, ¿sí? Él es licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en Madrid, con grado de maestría en Ciencias de la Educación y diplomado en Antropología. Ha trabajado en comunidades buscando alternativas en problemas sociales con quienes los sufren, en coordinación y con apoyo de instituciones como las ONGs, instituciones académicas, gubernamentales e internacionales. De igual manera, procuró también fomentar el apoyo mutuo entre las comunidades. Desde una perspectiva intercultural, con la que ha trabajado durante casi 40 años en diferentes lugares como Mozambique, México-Tabasco, Brasil y México-Quintana Roo, comunidad de Chulá, y Felipe Carrillo Puerto. Trabajó y colaboró con el gobierno de Mozambique en área de educación para adultos y en el sistema que serviría para la planeación de educación en ese país. De igual manera, en el estado de Tabasco, México, colaboró con el sistema educativo, fundó y coordinó un proyecto integrador regional con comunidades de la Sierra de Huimanguillo en 5 áreas: salud, nutrición, áreas productivas, educación y organización comunitaria, el cual se denominó Centro Rural Integrador de Salud y Educación. De igual manera, ha desarrollado proyectos de educación y desarrollo comunitario en zonas mayas de Quintana Roo. Resultado de su trabajo en desarrollo comunitario, se publicó el libro Canactic Ak Lum, que significa cuidar nuestra tierra, de agricultura orgánica. Y en los últimos años ha laborado como consultor independiente y actualmente es asesor del programa de desarrollo Sembrando Vida. Recuerden que al finalizar la plática, la conferencia, ustedes nos pueden dejar en los comentarios sus dudas o preguntas para que al finalizar se las podamos compartir a Julio. Entonces, sin más preámbulo, Julio, le cedo la palabra. Gracias. Es un placer el hablar con los cuatro planetarios, y creo que hay otra gente de la UINCRO e incluso de Sembrando Vida conectados. Me da mucho gracias a COCSIT por esta invitación que me permite dirigirme a un grupo de personas, a los planetarios de Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel. Gracias. Entonces, si está listo, le voy a compartir su presentación. Hecho. Adelante. Pueblos originarios de México e interculturalidad, retos y perspectivas. Miren, amigos, toda mi vida he trabajado en interculturalidad, lo que contaba Nicole, en África, en la Sierra de Tabasco, en zonas marginadas de Brasil, en una comunidad maya, en esta región de Quintana Roo, que es el centro del corazón de la cultura maya. Llevo aquí 25 años. La interculturalidad es la clave de unirnos y no dividirnos. La división nace del racismo y de la prepotencia que hay contra los pueblos oprimidos, contra los pueblos originarios en casi todo el mundo entero. La interculturalidad es lo que nos va a hacer coser a México, ligarlo, coordinarlo y enriquecer y fortalecer de la riqueza del origen con lo de fuera, partiendo de la
originalidad de los pueblos, que al ratito vamos a mostrar la maravilla que nos heredaron los 68 pueblos indígenas de México. Podemos seguir. México es un país multicultural. Como decía, son 68 pueblos indígenas que viven en la República con lenguas y culturas, miles de años de historia, tradiciones y desarrollo de conocimientos que forman parte de la cultura global. Es la herencia más valiosa de nuestro país. Seguimos. Mire, hay un dato que a mí me llama mucho la atención. Siempre leía que en México hay 12 millones de personas indígenas. Y resulta que el 5 de febrero de 2012, el INALI, preguntando a la gente, 25 millones se reconocieron como indígenas. Esto es algo nuevo, más del doble de lo que se contaba. Se hablaba 12 millones de indígenas. El reconocerse como tales es la base de la identidad, una autoafirmación nueva. Ahora, lo que da un poco de tristeza es que de estos 25 millones, solo la tercera parte hablan habitualmente las lenguas originarias. Eso sí es una pérdida y habría que intentar que esas lenguas no se perdieran. Es una forma de ver el mundo, la lengua. Yo aprendí una lengua africana, me abrió África el conocer la lengua. El saber algo de maya ayuda a entender más la cultura. Seguimos. Mire, no es para aprenderlos de memoria, pero muchos de nosotros probablemente nunca hemos oído hablar de los 68 pueblos indígenas de México. Claro, de algunos muy claro, pero es bueno darle aquí, y lo van a tener en la presentación, los 68 pueblos diferentes. Como los pueblos vivían aislados, creció aspectos culturales que eran comunes, pero al mismo tiempo crecían y se desarrollaban diferentes lenguas y comunicaciones. Es una riqueza inconmensurable. Vamos a seguir. Pueblos indígenas por mayor número de habitantes. Entonces, aquí tienen la lista de mayor a menor de los grandes. Los nahuas, segundo los mayas, zapotecos, mixtecos, tzotziles, otomís, celtales, totonacas, mazatecos, mazahuas. Estos son los 10 primeros. Hablar de los 68 sería, y algunos pues están, por desgracia, las lenguas, no los pueblos continúan, las lenguas a punto de perderse. Seguimos. Cada pueblo tiene una cultura. La cultura es la forma de pensar, sentir y actuar de un pueblo. La cultura no es de un individuo, dice, esa persona tiene mucha cultura. No, tiene muchas lecturas. La cultura no es individual, es un conjunto. Y es, la cultura se siente. Mire, cuando estaba estudiando en Francia, tuve dos compañeros mexicanos. Y a veces nos juntábamos a escuchar música y era llorar de emoción. La cultura se siente. Como yo siento también la cultura de mi zona, de mi pueblo de España donde nací. Tengo el gusto de tener la doble nacionalidad hace más de 20 años, pero siento aquella música y revivo por dentro. La cultura se siente, se vive y es cabeza, conocimientos, corazón, sentimientos y manos. ¿Cómo hacemos para trabajar la tierra, para reconocer la tierra, para cuidar la tierra, para tener lo necesario para vivir con nuestra tierra? Esa es la cultura. Es la mezcla de cabeza, corazón y acción. Seguimos.
elementos de la cultura, pues son los conocimientos. Mira, aquí en México tenemos aquí ejemplos. Los elementos, toda cultura se conforma un conjunto de elementos básicos, conocimientos, como decía, el saber acumulado de una determinada cultura para la supervivencia frente a la naturaleza y adaptación dentro del grupo social. Mire, si no sabemos, tenemos conocimientos para que la naturaleza nos dé lo que necesitamos, morimos. Dependemos de la naturaleza para vivir. Esos conocimientos que se han ido pasando de padres a hijos y mejorando son la memoria viva de los pueblos. Estos conocimientos se juntan con creencias que a veces nos pueden parecer que no están actualizadas. Sin embargo, esas creencias y ese amor a la madre tierra y esa visión y es una forma espiritual de ver el mundo también. Seguimos. La cultura tiene valores y símbolos. Valores son los criterios que nos sirven como modelos evaluadores de nuestra conducta, lo que está bien y lo que está mal. Las normas son los códigos de acción y el que sale de las normas tiene sanciones. La cultura es material, inmaterial y es material. La inmaterial son el lenguaje, la música, las leyes, las tradiciones, los cuentos, la riqueza humana de la reflexión que se transmite de generación en generación. Y estos también tienen un lenguaje, una escritura y signos gráficos también. Seguimos. El patrimonio arquitectónico, aparte de los símbolos, está la materialización de los conocimientos. Tenemos aquí cuatro tipos de ejemplares, pero en México tenemos millares del patrimonio arquitectónico. Tenemos Palenque a la izquierda, con su riqueza, con sus tumbas de Pacal, es una auténtica maravilla y la selva que lo circunda es también un tesoro. Monte Albán, otro sistema, otra ecología, también impresionantemente grande. ¿Qué podríamos decir de Chichén Itzá? Una de las maravillas del mundo. Y la forma como está construida, los conocimientos que están ahí para construirla y para que la serpiente baje en los equinoccios, esa sombra, son maravillas que hoy los mejores arquitectos probablemente no sabrían cómo ejecutarlas. Finalmente, otro ejemplo para hablar de cuatro lugares diferentes, tenemos Tajín, con la cantidad de túmulos que tiene y la belleza que tiene también. El patrimonio arquitectónico, puse estos ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos en la próxima diapositiva. Pasamos. Siguiendo el patrimonio, ¿quién? Tulum es la ruina más importante conocida a la orilla del mar y de un mar bellísimo y un conjunto arquitectónico riquísimo. Calakmul. Calakmul, en medio de la selva, ahí le vemos la pirámide central, y que se extiende por una selva que es de lo mejor conservado del hemisferio norte. Chihuahua, las cuevas y las construcciones adaptadas a las situaciones de cada lugar. Seguimos. Elementos de la cultura. Pues la música, tenemos ahí de Oaxaca, la danza, la vestimenta,
herramientas y armas. Estoy yendo despacio aquí para quedar más después en el tema de la interculturalidad. Seguimos. Pueblos indígenas y biodiversidad. Aquí encontramos ya elementos muy conocidos por nosotros. El concepto de biodiversidad es muy reciente, no así las prácticas de su uso por parte de los pueblos indígenas. Con la selección de plantas silvestres se desarrollaron las plantas culturales que se repartieron en todo el mundo y que ahora son la base del sistema alimentario mundial. Tenemos aquí dos puntos claves: el maíz, con su riqueza de colores y de matices y de diversidad, y el cacao. Dos elementos de gran importancia, pero no los únicos. Hay otros que son tan importantes y que fueron, veremos después, cómo se expandieron por todo el mundo. Seguimos. Ahí tenemos otros productos. ¿Verdad que nos reconocemos fácilmente con estos productos? Vamos a observarlos un poquito despacio y pensar que esto fue una herencia de estos 68 pueblos durante miles de años y ahora nos parece tan común y tan normal hacer unos taquitos con un chilito, con un guacamole, los nopales, las especies diferentes. Es una riqueza inconmensurable esta riqueza que nos dejaron. Podemos seguir. Bueno, vamos a parar un poquito aquí en los 31 alimentos que México dio al mundo. Óigame, hay muchos más. Estos son los así grandes. Hay otros que no están aquí, como las guayas, el sacpá. Mucha cosa que aquí viviendo en las comunidades encontramos, pero no son así comercializables. Veamos ahora la cantidad de productos. Amaranto, achiote, maguey, aguacate, guanábana, camote, capulín, calabaza, cacahuate, chico zapote, chayote, vainilla, jícama, nanche, guasontle, epazote, mamey, nopal, cacao, escamoles, chirimoya, pitahaya, tejocote, zapote, chipilín, jitomate, chía, chile, frijol, yuca, maíz. ¡Qué variedad! ¡Qué riqueza de productos nos heredaron nuestros antepasados! Los antepasados de nuestro pueblo de México. Es emocionante para mí el ver este mapa. No están colocados, que a veces alguien se confunde, que la chía se da en donde está el mapa ahí. Están puestos por un orden alfabético, no por el orden donde crecieron los productos. Observemos un ratito y démonos cuenta y disfrutemos de la riqueza de nuestra tradición. Les pido así un ratito de silencio, de observar, de pensar, y después me gustaría oír sus comentarios. Pocas veces se presenta este mapa que debiera estar en todas las escuelas, en muchos lugares, y especialmente en los pueblos que dieron origen a estos productos.
¡Qué maravilla! Podemos seguir. ¡Ay! La comida chatarra de nuestros tiempos nos debilita y empobrece. Esta es la cara negra del bello mapa que vimos antes. Comida ultraprocesada, bebidas azucaradas nos enferman y matan. La cantidad de personas con diabetes, la cantidad de niños con obesidad, son los niños, nuestros hijos, los niños más obesos a nivel global. Estamos negando la riqueza y comprando lo que nos venden empresas por el lucro y que saben tomar nuestros gustos y a partir de ahí intoxicarnos y hacernos dependientes. El doctor Hugo Gatell habló de el veneno embotellado y las otras venenos que no son embotellados. No estoy en contra de un día comer una cosa cualquiera, una pizza. No es así ser puritano. Pero el que dejemos nuestra alimentación por esta comida pobre, empobrecedora y enfermiza, tenemos que reaccionar, amigos, compañeros, y cada uno en el ámbito en donde estemos, hacer algo por la conciencia, por la defensa del futuro de nuestro país, que es un futuro enfermo. Pasamos a la siguiente. ¡Qué maravilla! Me tocó trabajar aquí durante 12 años con el programa de Naciones Unidas en la zona y fortalecer la alimentación natural y la producción de alimentos en todas las comunidades. Trabajé con 110 proyectos en 12 años en toda la región maya de aquí. Y era una maravilla hacer las fiestas donde está esta compañera a la izquierda con los productos. ¡Qué borellas, qué belleza de colores allá también en los productos! La señora trayendo una ofrenda de unos chilitos recién cortados. Cambiar nuestro. ¿Qué alimentos podemos producir? ¿Qué alimentos podemos comprar e intercambiar localmente? Es importante volver a la comida sana cultivada en nuestras milpas y huertos. La autosuficiencia alimentaria. Mire, no lo puse aquí, pero les voy a leer el concepto de autosuficiencia alimentaria o soberanía alimentaria. Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados. Nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esa es la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, la idea es buena, pero ya se deformó. Es producir con glifosato y con lo que sea miles de toneladas para tener mucho. Pero eso no es una producción sana. Estamos matando la tierra y al mismo tiempo enfermándonos a nosotros. La soberanía alimentaria da la prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales. Otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y de desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. El volver a la autosuficiencia y soberanía alimentaria nos haría un pueblo pionero a nivel mundial. Seguimos. Retos de la interculturalidad en nuestro país. La interculturalidad debiera ser pensada como, menos como sustantivo, es un verbo, es una acción de toda la sociedad. Lo contrario de la interculturalidad será la división entre colonizadores y colonizados. Vino la colonia, humilló a los pueblos que había en la zona, y si no hay interculturalidad, los pueblos aquí, en África, en Brasil, en donde he estado, los pueblos más humildes están oprimidos por una visión occidental capitalista de la vida y del consumo. La interculturalidad significa intercambio entre culturas en términos de equidad. La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otra subordinada, especialmente a partir de la colonia, a partir de la colonización. Queridos amigos y amigas, tengo que decir con dolor que la mayoría de la gente que no son indígenas, hay muchas veces concepciones paternalistas e impositoras y humillantes de las otras personas. Le quiero dejar un mensaje a cada uno de ustedes. Jamás en la vida humillen a nadie. Decía un Rabindranath Tagore, un poeta de la India: gracias al cielo, las puertas del corazón y de la conciencia se abren por dentro. No podemos obligar a nadie a pensar como queremos, pero podemos invitar suavemente a dialogar y a enriquecernos respetándonos. El que humilla a otro ser humano se está destruyendo a sí mismo. Tenemos concepciones, yo soy el que sé, el ingeniero, el de la clase. Y entonces humillamos este saber de pueblos que nos dieron esta maravilla de alimentación a nosotros y al mundo entero. Seguimos. ¿Qué principio tiene la interculturalidad? Primero, reconocimiento de la ciudadanía e igualdad de todos los miembros de las diferentes culturas. Somos ciudadanos e iguales. Segundo, derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. Muchas veces la gente dice, no decía que era indígena, ahora fueron 25 millones. Creo que ya es fruto del cambio de gobierno en México. Pero eran 12 millones, 13 que no lo decían, porque no le daban derecho a ejercer la identidad. Rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica. Comprensión de las culturas que van creciendo y dinámicos y van cambiando. Comunicación horizontal, de tú a tú, mirando a los ojos entre culturas. Seguimos. Etapas. Creo que este es importante, estas cuatro etapas, que a veces pueden ser más rápidas o menos. Primera etapa, respeto mutuo. Reconocerse como iguales. Reconocer la otredad. Ejercer y permitir la libre expresión. Y saberse escuchar mutuamente. Primer respeto es escuchar.
y no hablar todo el tiempo, avasallar, porque creo que yo tengo la verdad. Diálogo horizontal supone relaciones con igualdad. Siguiente paso, de oportunidades, relativizando el propio punto de vista. 3, la comprensión mutua. Se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. Empatía es sentir con, entender el sentimiento del otro y ser empático, tener ligación. Y de ahí nace una cosa que se llama la sinergia. La sinergia es la multiplicación, no la suma de la fuerza. Hacia los resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. Me ha tocado vivir momentos de sinergia en Mozambique. Estuve allá al momento de la independencia y la fuerza que teníamos todos para levantar un país después de 500 años de colonización, nos hacías trabajar sábados, domingos, festivos, no había, y 7% de alfabetizados en el país, en las zonas africanas, quitando las ciudades blancas. Y entonces se rompían los moldes de sinergia, de fuerza. Sinergia en Brasil con pescadores, con cuarto grado de primaria, 70 pescadores, y 2 días a la semana en una isla, aprendiendo en común y teniendo una biblioteca. Llevaba métodos de estudio. A los 2 años nos retiramos los que estábamos trabajando, y a los 10 años había 7 licenciados y otros con maestría. Había crecido la fuerza interna, se habían sumado fuerzas y esas fuerzas habían multiplicado y crecido. En la Sierra de Huimanguillo me tocó con $56,000 de la UNICEF querer hacer para 7 comunidades sistema de captación de agua, distribución y que llegara a cada familia, a cada casa. Ese dinero no daba y la gente dijo, traiga solo los materiales, y llevaban a la cima de los montes para hacer los tanques de agua, bolsitas con arena de los arroyos que no podían subirlos, no había carreteras, y para poder hacer los tanques y llevar a medio bulto de cemento al hombro. Y se hicieron 8 sistemas de agua que después de 20, eso fue en el 89, pues de 31 años, están funcionando perfectamente, sin ningún motor y con la gente colaborando. La sinergia es una fortaleza cuando la gente se siente útil y se junta la fuerza con los demás, no se suma, se multiplica. Seguimos. Podemos seguir a la siguiente. El 80% de la biodiversidad del planeta está resguardada por pueblos indígenas. Mire, hay una organización que otro día se lo puedo poner. Hay un video de 20 minutos, lo puedo compartir con los compañeros de COSIT para que lo pongan, de territorios indígenas y comunidades campesinas. Tengo el honor de, yo no soy indígena, pero soy miembro honorario de esta organización, y aquí en Carrillo Puerto, hace 4 años, organizamos la reunión mundial de pueblos indígenas, de representantes. Llegaron desde China, desde Australia, desde África, desde el Polo Norte, las personas aquí, y pasamos 5 días de compartir ideas, ánimo y saber que estos pueblos indígenas tienen el 80% de la biodiversidad del planeta. Son aproximadamente el 10% o un poco menos del mundo y tiene el 80% de la vida, está en manos de estas comunidades indígenas. ¿Por qué? Tienen una relación con los entornos que habitan.
esto, incorporado en sus usos y costumbres y su cosmovisión, a cuidar los recursos y los conocen más que nadie. Cuando la gente de fuera llegamos a una comunidad, yo viví 6 años en Sulá con mi familia, como aterrizaje en la cultura maya, y cuánto aprendí ahí con la gente. Qué maravilla de salir con un señor al monte y por todo el camino te iba diciendo cada planta para qué era y para qué servía. Y cuando estaba sembrando, llevaba varias bolsas y según que la tierra fuera negra, roja o de qué otro tipo, o sequel, sacaba las semillas de un lado y de otro y ponía las semillas adecuadas al tipo de tierra, haciéndolo casi automáticamente. Un conocimiento milenario y que muchas veces los ingenieros no lo sabemos, o la gente que estudió no sabemos escuchar y sentir esta belleza de conocimientos, esta grandeza de conocimientos vivos aún hoy, porque muchos dicen los mayas antiguos, sí, pero ahora los mayas antiguos y los actuales. Lo que pasa es que muchas veces hay proyectos del gobierno que llevaban tóxicos para mejorar la agricultura, agrotóxicos. Y en vez de ayudar, estábamos contaminando a la tierra, contaminando los elementos y muchas veces contaminándose las personas. Podemos pasar al siguiente. Les leo aquí, Global Wilderness es una organización internacional ligada a la ONU que va siguiendo por todo el mundo y apoyando a los pueblos que defienden sus territorios y amenazas a los pueblos originarios y sus territorios en diversos lugares del mundo. Este informe revela el número de defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados registrados en un solo año, con 212 personas asesinadas en 2019 por defender pacíficamente a sus familias, comunidades y territorios y por oponerse a la destrucción de la madre tierra. La minería, la agroindustria y la explotación forestal siguen siendo las principales amenazas. Y se creó en la ONU con los territorios indígenas que forman este TICAS, territorios indígenas y comunidades campesinas, esta unión global, hay un grupo de abogados y de gente que está continuamente, por lo menos que no los puede defender porque están en puntos diversos, pero lo puede ya difundir y hacer que los gobiernos y todas las organizaciones tomemos conciencia de que están defendiendo la tierra. Siguiente. Hemos terminado. Y proponía hablar 40 minutos y fueron 39 y pico. Entonces, será un placer si podemos responder algunas preguntas, comentarios libres. Quedo a la espera. Claro que sí. Pues una plática demasiado interesante. A mí en lo personal, estuve trabajando en el programa de Caravana de Ciencias del Consejo Quintanarroense. Llegué a visitar infinidad de comunidades durante 3 años y medio, comunidades que realmente jamás habían pasado por mi mente que existían. Y el simple hecho de poder compartir pues, esa experiencia con diversas comunidades, la verdad te amplía demasiado la visión que tienes acerca pues, del país y de cómo se encuentra, en el ámbito educativo en el que me enfoqué yo, cómo es que realmente sí hace falta mucho apoyo por parte de las organizaciones e instituciones para poder llevar a ellos pues, más oportunidades, ¿no? Entonces, una de las preguntas que realizan es, ¿cree que en México tenga la mayor diversidad alimenticia que otros países o existe algún país con mayor riqueza que nosotros?
Bueno, eso sí, no te sé responder ahora así de mayor o menor riqueza. Lo que te puedo decir es que los pueblos indígenas tienen el 80% de la biodiversidad, pero los tipos de alimentos no son comparables, ¿no? La cantidad de chiles que hay en México y de producción en otros lugares, pues no se hace, son otros gustos y hay otro tipo de comida. Por ejemplo, en Brasil, en vez de comer maíz, comíamos yuca. Estuve 2 años viviendo en una comunidad a la orilla del mar y trabajando con lanchas y la yuca era, no había maíz, era yuca y comíamos yuca con peixe, ¿no? Entonces, comparar entre países, en este momento no sabría decir, pero México es pionero. Eso les puedo decir. Si es el primero, segundo, tercero, puedo decir, los países con más comunidades indígenas son los que tienen la mayor biodiversidad del planeta y la FAO dice que son el lugar donde está el granero del mundo, donde hay los granos originarios, porque después aquí están empezando a hacer otros procesos, ¿no? De cambiar el valor de los alimentos para producir más con glifosato y con otras cosas, ¿no? Los alimentos genéticamente modificados. Y ahí, aquí estamos hablando de los alimentos sanos que nos devuelve la tierra. Entonces, no te sé decir cuál, pero México está entre los países pioneros y de hecho aquí organizamos hace 4 años la reunión global de pueblos indígenas. Nos hace un comentario Jorge Pantoja Aque. Dice, es difícil, ya que la comida chatarra suele ser más barata y más fácil de conseguir respecto a la alimentación en las comunidades. Bueno, uno, lo barato muchas veces sale caro. Eso me lo decía mi abuelita, querías comprar una camisa muy baratita y a la tercera lavada estaba rompiéndose, ¿no? Lo barato sale caro frecuentemente. Pero ahí no se trata de barato o caro, se trata de sano o no sano. Y entonces hemos perdido nuestra identidad, no totalmente en las comunidades, pero en general, mucho en México, nuestra identidad alimentaria y la riqueza de la biodiversidad alimentaria que tenemos. Si no la recuperamos, cada vez vamos a ser un pueblo más enfermo. ¿Sí? Diabetes. Tienen enorme cantidad de azúcares. Una botella de Coca-Cola chiquita es 7 cucharadas soperas de azúcar. ¿Saben? Eso es lo que le estamos metiendo al cuerpo. Y por desgracia, hace 25 años que estoy en la zona maya, en Tzulá, llegaba hace 25 años, en 95 que llegué, cada mes o cada mes y pico llegaba la Coca-Cola. A los 5 años después llegaba cada semana y ahora cada 2 días. Y la gente está esperando el botellón de 3 litros para desayunar. Es terrible la dependencia y el mal que nos estamos haciendo. No sé si le respondí al compañero, ¿verdad? Sí, inclusive le comento, yo cuando estaba en las comunidades me tocaba ver que justamente en la hora de que las mamás le llevaban sus desayunos a los pequeños, le llevaban sus empanaditas, sus panuchitos, salbutes y su coquita o su Sí. juguito. Entonces, sí era, pues de alguna manera triste de ver. Porque pues ahí teniendo tanto árbol frutal, tantas, inclusive me tocó ver que en escuelitas habían árboles de toronja a morir y todas las toronjas en el suelo pudriéndose sin que se consuma ni nada. Eso es verdad. Ese es donde está el problema. ¿Y se puede en una comunidad vivir con tan poco? Mire, viví 6 años y con 1.500 pesos al mes, incluida la gasolina de la combi, vivía con esposa y 3 hijas. Porque teníamos un mecate de huerto, 400 metros cuadrados de huerto,
Las frutas te las regalaban porque las que tienes, y había solo una cona supo para ir a comprar, no era así para comprar gran cosa. Y teníamos conejos y gallinas y con huevos de patio y vivíamos prácticamente sin dinero. Cuando las chiquitas que iban a la escuela querían comprar algo para comprar dos pobres caballeros, eran de esos como tipo taquitos, ¿no? Con 50 centavos. Estoy hablando hace 25 años, ¿no? Y se podía vivir y comer, nunca comí mejor que ahí, que me ayudaban las hijas, mi esposa, a cultivar la tierra, ir a cortar los tomates, el repollo de la esquina, el otro tal. Eso es una maravilla de identificación con la naturaleza y de agradecimiento. Eso lo podemos hacer incluso en lo pequeño, en pequeños lugares, con un canché, con unas cajas, con unas macetas cultivando, ¿no? Cultiven algo, por favor. Sí, de hecho, la siguiente pregunta es referente a esto, que dice Luis Alberto Blanco Galván pregunta, buenas tardes, ¿con cuánto de terreno en lo urbano se puede fomentar un huerto familiar para autoconsumo? Mira, hay muchas maneras, incluso hay las maneras, hay los huertos ahora verticales, ¿no? En una pared y empiezas a fijar unas maderitas y le pones ahí unos mecates en las macetas y con muy poco espacio puedes hacer un huerto vertical con 30 o 40 macetas que te dan un montón de productos. Eso los he visto en el DF y conozco un compañero en el DF que se apellida Antón. No me acuerdo ahora del primer nombre, que está promoviendo en determinadas colonias del DF los huertos verticales, porque es lo que hay, y tienen por lo menos la verdura, tomates, chiles, mucha cosa para la alimentación, la pueden tener en esas macetas colgantes. Con 40 macetas tienes alimento para la familia. Sí, exacto. Dice, mi compañera Rocío pregunta, considerando la explotación de suelos que abarcan los territorios de los pueblos indígenas, ¿cómo acercar a estos pueblos metodologías, herramientas y estrategias que permiten una agricultura sostenible? Bueno, no, yo estoy colaborando en Sembrando Vida. Y justamente Sembrando Vida pretende que las personas produzcan para alimentarse ellos e incluso vender localmente y regionalmente. Se están creando cooperativas en las comunidades donde hay 20 o 40 o 50 productores, hacer cooperativas para comercializar y vender en común, ¿no? Aparte de mejorar la alimentación y al mismo tiempo frutales que en 4 o 5 años darán y forestales a largo plazo. Y ese es mi trabajo de capacitación con los técnicos y facilitadores, creo documentos y buscar una metodología de acceso, como les estoy hablando, de tú a tú, de diálogo. Cuando la gente se siente valorada, se multiplica la fuerza. Mire, si alguien te dice, tú no puedes hacer esto, ¿lo puedes hacer o no? No, automáticamente se te cae el cuerpo. Le dices, ah, eso tú no llegas a eso. En cambio, si alguien te dice, bueno, te va a costar un poco, pero échale ganas y mira, por esto y esto y esto, lo puedes hacer. La persona se crece y se multiplica. Hay un libro que he leído al principio de mi vida después de la academia, El retrato del colonizador, precedido del retrato del colonizado. Se refería a África, ¿no? Cómo los colonizados asumen la visión del colonizador de que son negros, no valen para nada, no son personas, se pueden explotar, es como un animal, y lo interiorizan y automáticamente no tienen fuerza. Si alguien te humilla, ¿tienes fuerza? Te quedas. Me acuerdo una vez que estábamos en Tabasco y había una muestra de cosas y todo,
Allí un maestro de la escuela hizo unas mesas para hacer presentar productos, pero estaban mal colocadas y a mitad de la inauguración se cayó una mesa con los productos. Bueno, una plataforma. Y lo humilló tan feo que la persona creo que no levantó cabeza más y se fue de la escuela. ¿Entiendes? Es terrible. Cuando nos quitan la dignidad y el respeto a nosotros mismos, nos quitan la fuerza. Y entonces, cada vez que valoramos a la persona más humilde, decía Gandhi, el día que tratemos al viejito más humilde del mundo y más pobre, como tratamos a Su Majestad la Reina de Inglaterra, en ese momento seremos hombres de verdad. Y a cualquiera, nunca humillen a nadie, porque al humillarlo, la persona se queda hundida. A veces maestros también humillan a los alumnos y le cortan las alas. Los errores hay que cambiarlos, pero no humillarlos, ¿no? Claro. Y como un último comentario, dice Maid Castro, muchas gracias por una plática tan maravillosa, llena de valores y amor por seres humanos que aman el planeta. Hay muchas cosas aún por aprender y qué hacer. Sí, mira, ese es lo bonito de la vida. Hasta yo estoy aprendiendo a usar Zoom. Y yo soy de otra generación, miren, tengo 75 años y he andado por todo el mundo. En África, pues no había luz en muchos lugares. En la Sierra de Huimanguillo, donde viví 7 años, estábamos sin luz, solo un radio de onda corta nos decía lo que pasaba por el mundo, trabajando con las comunidades a pie, por la sierra, hasta subir hasta 13 kilómetros a lo alto del Mono Pelón. Y es otra forma de vivir y sentir alegría cuando estás haciendo algo que te sale de adentro. Y entonces se multiplica la fuerza y la sinergia es cuando nos tocamos el corazón mutuamente y rompemos la dependencia que nos dice no puedo y puedo, se puede hacer todo. Y en Zula se llegaron a hacer 200 huertos y vender los sábados productos aquí, aparte de comer mejor, y se hizo un libro de agricultura orgánica después de dar los talleres con promotores mayas que yo fui a aprender con ellos a la escuela de Maní, que era en maya, y yo era el que menos entendía, pero iba entendiendo, y dimos talleres con las mujeres, como las milpas, y cómo mejorar las milpas y los patios, y fue una riqueza de creatividad. Y cuando hay esa fuerza compartida, es una maravilla. Sí, es vivir con gusto. Sí, exacto. Y bueno, con eso cerramos la sesión del día de hoy. Si llegan a surgir más preguntas en Facebook, yo se las comparto para que nos pueda pues apoyar en responderlas. Me da gusto. Y pues, maestro, muchísimas gracias por esta oportunidad de tomarse el tiempo y podernos compartir un poco acerca de su conocimiento. Entonces, es un placer muy grande. Y perdón que cuento historietas y todo, pero no, es, al contrario, es la vida. ¿Y algún mensaje que quiera dar ya para finalizar esta sesión a quienes nos están viendo? Mire, ocupando, que cada uno de nosotros vayamos pensando esos 31 productos, pero hay más, ¿no? Pero esos 31 que están, y cómo podemos cultivar algunos y cómo podemos reducir. No de un día para otro, no podemos. La dependencia de la comida comprada, barata, pero es cara por otro lado. Entonces, que eso sea un sentimiento que nos queda, ¿sí? De ir algo, aunque sea en macetas. Mire, yo tengo un canché allá detrás y macetas allá enfrente. Y tiene chiles, albahaca, romero. Tengo por ahí otros productos, ¿no? Y
muchas, ahora tengo sembrados allá en una esquina varias cosas. No tengo buena tierra porque aquí en la ciudad no hay buena tierra, pero algo se puede hacer. ¿Qué podemos hacer cada uno? Gracias. Pues al contrario, gracias a usted, maestro. Y pues bueno, nos despedimos de esta sesión. Espero les haya encantado al igual que a nosotros. Y quiero agradecerles a todo el equipo que está detrás de cámaras apoyándonos, a todo el equipo Cayoc. Así que nos vemos en la próxima conferencia. Hasta luego. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esta conferencia va a quedar colgada en Facebook o no? Sí. Sí, queda en Facebook. En un momento yo se la comparto en su por mensaje. Vale. Bueno. Gracias. De nada, nos vemos. Gracias, Cosit. Bye.